Bien, pues hoy empezamos con este primer grupo una nueva etapa de nuestro trabajo y nuestro curso de Miedo a Internet, que como sabéis llevamos la Asociación de Amigos de Mayornet. Con la colaboración que tenemos ahora con Guadalinfo, que hemos abierto, se nos abren más perspectivas de ayudar a más gente. Es más, tenemos ya este proyecto que se inicia hoy. Nos va a facilitar de que un mínimo de 200 personas, entre amas de casa, en este caso también mayores y jubilados, de nuestra ciudad le podamos ayudar a perder el miedo y tal. Pero es más, si tenemos éxito y esto va mejor, dentro del acuerdo es llevar esto a otros municipios de la comarca, empezando por, a través de Guadalinfo, los centros de Guadalinfo que tienen Estación de San Roque, La Línea y hasta Castellar. Es un proyecto nuevo, ilusionante, vamos como podemos, pero es necesario porque la mies es mucha y los obreros poco. Pero sí vamos a coger los conceptos de lo que es. Decía Einstein, que está en mi libro de cabecera, San Agustín, y fijaos, bueno, los dos al final murieron católicos, ¿no? Y vinieron los dos también muy dispares. Bueno, decía Einstein que para conocer una cosa, uno sabe una cosa cuando es capaz de explicarlo a su abuela o a su nieto y su nieta. Sí, no paramos, pero es que no podemos. He conseguido mal dormir solo 3 horas, pero a veces tenemos que estar en dos sitios, porque es que los años pasan, cada vez más necesidad y cada vez ahí están los equipos, ahí están las instalaciones, pero por causa de la crisis falta monitores y sobre todo que lo hagan de una forma altruista, gratuita e incluso que le cueste dinero como nos está ocurriendo a nosotros. Pero no paramos, pero allá iremos. Lo que aprovecho para invitar a todo el que quiera participar en esta labor, que será bien recibido y beneficiará a muchos campos gibraltareños. Actualmente no tenemos sede, desgraciadamente estamos en tantos sitios, estamos tan pendientes de los demás, en este caso que nosotros no tenemos ni sede. A veces nos reunimos en un centro de día, en una asociación de vecinos, en una cafetería 3 o 4, y así vamos, esa asociación que va creciendo y no tenemos. Pero tenemos un correo electrónico que es mayornet.net@gmail.com. Tenemos un blog que es mayor-net-blogspot.com y estamos en marcha con una web que es mayor-net.com. Y estamos deseando a ver si conseguimos un localito para tener nuestro teléfono, dar unas clases más especiales y sobre todo poder estar localizado, porque la persona de andar por casa no nos puede localizar salvo que pertenezca a alguna asociación.